Hola, ¿qué tal, mi gente? Estamos aquí, mis pequeños actores. Y hoy tengo en mis manos unos daditos. Como vamos a hacer el show para el Día del Niño, estaba pensando en que tienen que ponerse la ropa que ya tienen. Pero voy a retar a alguien que tire los dados. Y si me gana, nos vamos a comprar ropa hoy. No, es verdad. Van a tener una oportunidad los hombres. Si pierden, se ponen la ropa que ya tienen. Ya, pues por eso. Si pierden, pero si ganan, ropa nueva. Ok, vamos, los hombres comienzan. No, ya, la mujer. Él decía que antes es el número más alto. Espera. Yo soy el hombre. A ver, muchachos. Vamos a meterle primero. Mira ese corte, loco. O si no, vamos a hacer frente. Espérate, espérate, que ya. U-E-D-2-P-S. U-E en la casa de. Ahora había sido yo. 7, 8, 9, 10 en la casa de. ¡Ah, peor! ¿Se quieren que le toque? 7, 8. No, no, tú lo cantaste como 20 veces. Son tramposos, son mal. Ya, ustedes decían. Ya, deja que Magacho tira uno. Deja que Magacho tire uno. Chilenito. Chile Wog, el de la suerte. Mira, el macho está bloqueado. Yo creo que el man puede sacar. ¿Qué estás haciendo? Está orando, esos manes están orando. Estos hijos de pata se pasan. Vamos a ver qué número tienen los hombres. A ver, dale. ¿Quién tira primero? Chile Wog. Déjalo, que ahí lo sigue. ¿Quién salió? Vamos, viene Magacho, viene Magacho. Ve salado. Vamos a ver, chicas. 6 tienen hasta ahora. Dale. Vamos, 3, 2, 1. Pero esto es como Pachi. Pero igual se repite. Eso es 3 veces. No. Tienen 12, tienen 12. No, pero hipote que empate. Ahí sí se repite. La fe es lo último que se pierde, Magacho. Un 2, un 4. Vamos a ver. ¡Ganamos! Pero a ver si le sale 2 repites. Piso nuevo. ¿Qué cosa? Ya eso ya está como para que salga el 6. ¿Y por qué no le salió el 2? Porque ahí lo tuvimos con mala gana. Ok, aquí viene lo importante. Ahora. No. Ya aquí ya sabemos que el hombre va con más flow. Ya. La mujer con menos flow. Ahora viene el. Se te nota que tú me estás amando y con tu vida. Tú ahora acabas de perder un plus a lo que vamos a hacer, de que ir a comprar ropa, ¿cierto? Tú perdiste ahorita un plus. Una media nomás. Ya, perdiste como unas medias. Ganamos piso. Es decir que ellos sí compran medias. Ganamos piso. Ya, ellos compran medias. Ok. Ahora van a sortear el si se quedan con la ropa anterior o les compro ropa nueva. ¿Otra oportunidad le dieron? No, para mí. Ya ustedes ya ganaron algo. Eso, gracias. Pero ahora suerte conmigo. Pero no toques esos dados, que tú eres salado. No. Yo voy a tirar primero. Ya. Tira el 6. ¡Siete!
quiere que diga? Todos, solo los hombres. La apuesta está hombre versus Don Dai. Ella sacó 7. Yo saqué 7, mío. 7, dale. Malas ganas. Vamos. Tú sabes que me metí el pie. Porque iba a ir más y es que más vino. Me sacaron 6 y de aquí se me revolvió. Ya, que todos nos abrimos. Solo los dos que. Ojalá te salga uno menos. Dale, dale. Dale, abre. Ojalá te salga un 1. ¿Cuánto es, señorita? Pégale un guachazo en esa cabeza. Qué bonito. ¿Cuánto de 6 me ganaba? 1. Gracias, hermano. Ahora tú sabes que tienes que andarte 6. Porque con 5 es pata. ¿Qué? Si ya tiraron ese, que era 4. No, déjalo. Gracias, hermano, tranquilo. Mira, Magacho, vamos a ver. Vamos. Tíralo. Nadie lo toque para que no digan nada. Dale, 1, 2, 3. Otra vez. Honor, pero tienes que darle tu primero. Yo tengo que dar rápido a los dos. Miren, nadie. Así me toca con pie y todo, vale. Ya. No, nadie lo toca. Porque si no lo pasé. No lo toque. 5 y 6. Los hombres perdieron, es decir que los hombres no tienen nada. Magacha lo entendió. ¿Qué cosa había ganado nomás? Lo que ganaron fueron las medias, ahora se tienen que ganar el pantalón. O sea, ahorita ya se quedaron sin pantalón porque perdieron. Ahora entonces solo van a tener blusa. ¡Blusa! Camiseta, pues tú sabes. Bueno, vamos a las mujeres. Yo voy a tener una. Ojalá también pierdan. 6, 6, 6. 1. 6, cállate. ¡Vamos! Bien, buen número. Ok, primero va Valerito. No, yo me tengo miedo. Dale, Valerito. Si sacan menos de 3, pierden. ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¿Qué te pasa? Aquí saqué 6, pierden. ¡Nadie ganó! ¡Otra vez! Tranquilo, chicos, que igual no vamos a descorrer. Ok, vamos a ver. Ok, nos vamos. Vamos a comprar los zapatos, yo voy a elegir unos Nike. Vamos a ver qué compran estos chicos. Pero no saben dónde los voy a llevar. Eso es lo que no saben. Yo estoy escuchando. No saben dónde los voy a llevar. ¡No creo! Nos llevan al centro ahorita. Facherito. Bueno. Pegaditos. Pisos nuevos. Vamos a comprar ropa. ¡No! Magacho dice piso nuevo. Explícale a la gente que son pisos. Zapatos, de Air Force One para arriba. Claro, de Air Force One. No hemos venido a la bahía. Compadre, están con miedo. Están con miedo. Imagínate que se lo lleven a Sarigüeya, loco. Mira, aquí está. Nos vinimos a la bahía. Compadre. Estamos en la bahía, mi gente. ¿Tiene miedo, mijo? Mijo, acá es donde yo compraba mi ropa, mijo, para los shows. Compadre, yo estoy perdido. Yo quiero esta. Mijo, tranquilo, que acá vamos a encontrar ropa para show. Ya vamos. Nos vinimos a la bahía. Es loco. ¿Por qué se suelta en la mano? Pensó que no los vi, ¿no? Agarrado de la mano, ratoncita, como Magacho. ¿2 por 5? ¿2 por 5? Obvio, mijo, aquí esos precios son 2 por 5. Mira, 3 por 5. Aquí se ve un poquito más seguro que allá. Diana va ahí. Corre, mija.
No creo, mijo. No, porque los míos. Si quieren zapatos, es tu oportunidad. No, porque míralos bien, chequealos. Bueno. Oh, hermano, mira esto, hermano. Hermano, mira. Calidad y dice Adidas. Adidas, no Adidas. Adidas, no Adidas. A ver, si no quiere, no le voy a dar la foto. Si quiere, le pide foto y dice, nah, mami, es tu mamá la que te exige. Déjala. Es la mamá la que quiere. Vine, Sara, en la bahía no sabía. Mira, mira, es Sara. Sara. Sara, mijo, Sara. Lo que quería. Lo que me comenzó a dar como calor. Y vine con gusto, pensando que íbamos a otro lado. Montando el show, ahí está el aire, querían aire, y hay aire. Está aire, mira. Un buen aire. Mira, pero mira, mira el vestido, ahí está aquí, el vestido, ahí está, mira, de clase, mira, de clase. Acá yo venía a comprar mi ropa para fin de año. Estas son las pepas. Aquí ropa el chévere. ¿A cómo la conseguimos aquí? Diga el precio, por favor. $12. $12. Estas camisetas son las mismas que pagamos $250 allá en el mall. Y aquí están a 12. Nunca más voy a volver al mall. Nunca. ¿A cómo la ves en el mall? A 250, aquí están a 12. Dependiendo del estampado. Dependiendo del si estampado. Si es un poquito cricot, una 350. Y aquí está 13.50. ¿Y si llevamos engajo? 11.50. Venga, venga, aquí también ya tiene su fundita. Mira, la diferencia de la funda acá es que no tiene tanta marca. Le da la funda de basura. Mira, pero enseña lo que tienes adentro. Es una prenda de Sara. Wow. Son de Sara. Mira, prenda Sara. Así. Mira esos nique, ve. Nique. Vienen con un ganchito y el man le cortó. Vienen con un ganchito aquí. Y el man le cortó ahí. De repente yo le corto y le cortó. Y ahora sí son unos. Nike. Estos son unos Mike. Estos son unos Nike. Primera vez que los traigo a la bahía a los chicos. Bueno, están mal acostumbrados, pero chicos, ustedes se van a ya han dejado de ser humildes. Sí, luego estábamos ahí pasando tranquilos y vemos dos caras así que nos quedan bien. Oye, es que ustedes son un pan de dulce por acá. Bueno, se hizo la noche, ya no hay gente. Hoy parece que no hay salida. No, espérate, aquí hay una puertita, aquí hay una puertita. Y allá está el carro. Parece que yo no sé cuándo cerraban el parqueo. Ahí está el carro. Encontramos buenos precios. Cosa, lo mismo que encuentras en el mall. De Sara. Pero ahora no echan una guerrilla. ¿Quién sabe en un futuro? Wow. En un futuro dice. Ok, vamos. Bien, ¿y otra? Ya que esté en medio, ahora como hacia adelante. Muy bien. Ok, vamos. ¿La última? Wow. Okay. ¡Oh, my God! Exacto, es la que pasa. Ya ponte tú al frente de Sanigüey. ¿Lo último? Nada más bacán, abre los brazos. Abre los brazos. Bien. Malo, Rulli, acuérdate que tú eres el malo. Una loca, todos locos. No le tapen la cara. Pero quédense ahí, pues, estatua. Loco. Siempre mirando a la cámara poco. No, pues, a la vez. Esto va a tomar la foto. Vente un poquito más adelante.